señores emperadores, reyes, gobernantes y demás gentes que deseáis tener noticia de los distintos pueblos y las diversas regiones de este mundo, escuchad esta historia, donde hallaréis relatada las asombrosas maravillas y la gran diversidad de pueblos de Armenia, Persia, Tartaria, India y muchas otras regiones. Igual le suena un poco retórico este arranque. Está escrito por un autor de novelas de caballerías, los bestsellers de la época, al dictado de un aventurero, de un comerciante veneciano. Aún no es el tipo famoso de hoy en día, pero este relato hará que sus nombres y vidas sean recordadas más allá de su muerte. Habéis de saber que desde que Dios creó a Adán hasta el día de hoy, nadie, no, ni cristiano, ni pagano, ni sarraceno, ni tártaro, ni de ninguna raza, vio ni describió tantas cosas extraordinarias de este mundo como hizo Mícer Marco Polo. Rustichello da Pisa está escribiendo, a veces al dictado, otras veces repitiendo fórmulas y palabras que conoce para hablar esta vez de lo desconocido. Es como él, casi desconocido. ¿A usted, señora, le sonaba Rustichello da Pisa? A mí tampoco. Pero ¿quién no guarda entre sus recuerdos de la infancia el nombre de Marco Polo con un sabor fresco y antiguo a la vez, un gusto de viajes y aventuras? Diréos, pues, que permaneció por aquellas tierras nada menos que 26 años y que después, estando en la cárcel de Génova, mandó poner todo por escrito a Mícer Rústico da Pisa, que también se encontraba en aquella prisión en el año de Cristo de 1298. Son dos prisioneros, un escritor y un aventurero, que mezclan historias, leyendas, sueños y gentes antiguas en la húmeda prisión genovesa. Dice que si no fuera por esta estancia en prisión, el aventurero jamás habría puesto por escrito el relato de sus aventuras. De cómo llegó a prisión este hombre tras cruzar las llanuras y estepas de una Asia, hasta entonces solo dibujada en la fantasía, les hablaremos esta noche. Y también les hablaremos de una ciudad nacida de los cruces de los caminos, de las tierras y de los mares, donde la realidad y el sueño se confunden en el reflejo de una laguna. ¡Venecia! ¡Venecia! La belleza, el poder, la riqueza, las guerras, el placer y la peste llegarán hasta aquí surcando la tierra y los mares. Pero empezaremos aquí, más cerca, en una noche de verano como esta y en un lugar más prosaico, la sala de espera de un aeropuerto. Bueno, quizás no es el sitio más idóneo para hablar de la ciudad más hermosa del mundo. Es en las prisiones donde mejor se sueñan los paraísos. Bueno, pues una viajera ha perdido su vuelo. Un hombre, al parecer un guarda, está pensando en sus cosas. Bueno, es que esto es increíble, siempre igual. Me van a dejar aquí tirada, no me van a dar explicaciones. ¡Señorita! ¡Que no son horas estas para ir dando gritos! Disculpe usted, caballero. Señor, quizá usted podría explicarme. ¡Ah, sí! Bueno, algunas cosas sí y otras no. Que no me ha dado tiempo para todo, pero bueno, he tenido el tiempo suficiente y la inquietud necesarias para haber aprendido un par de cosas. El Venecia Marco Polo, ¿por qué se ha retrasado? Nicoló y Mateo Polo, que traían, el padre y el tío de Marco Polo, que traían al Papa un encargo de Kublai Khan. Bueno, en realidad eran dos encargos. Primero, aceite del Santo Sepulcro de Jerusalén, que dicen
Al parecer tiene propiedades mágicas. Y la otra, que enviase para allá a dos religiosos para que enseñase la doctrina cristiana en la corte tártara. Bueno, pero justo cuando vinieron de Karakorum a Venecia, llegan aquí y el Papa se había muerto. Y tardaron 2 años en venir. ¿Qué me refería al vuelo al aeropuerto Venecia Marco Polo? Al aeropuerto. Aunque casi me parece más interesante lo que nos estaba contando usted. Ah, claro. Pero trátame de tú, que nos conocemos hace cuánto. Me llamo Jacobo. Yo soy Salas, encantada. No, se puede. Con este rollo ya. ¿Sí? ¿Qué va? Tampoco, ni en los aeropuertos. Lo hacen así ahora. Así. ¡Ole! Sí. Bueno, así que sale con retraso a Venecia. Sí, con las ganas que tenía de llegar, llevo 2 años planeando este viaje. El que está en Venecia es el engañado que cree estar en Venecia. El que sueña con Venecia es el que realmente está en Venecia. ¿Eso me suena? Es una greguería. ¿Una crepería? ¡Qué graciosa eres, Alan! Ah, bueno, pero dime, ¿qué tienes que hacer tú en Venecia que no puedas soñar desde aquí? Llevo años recorriendo la ruta de la seda, volando, no a pie, claro. Hombre, es que eres muy joven para un viaje tan largo. 26 años se pegó por allá Marco Polo. Bueno, ahora lo tenemos un poquito más fácil, quieras que no. El caso es que desde Samarcanda hasta Acre, desde Pekín hasta Samarcanda, aún se guarda memoria del viaje de aquel veneciano. Y se tiene Venecia como un horizonte, como un destino crepuscular. El lugar a donde llegan los navíos, las caravanas, los sueños. Y los aviones con retraso. Salas, ¿y sabes tú por qué se creó una ciudad tan hermosa en una laguna insalubre? ¿Por el pescado? No. Por el miedo. Miedo al agua no sería. No. Miedo a la ambición y a la crueldad de los hombres. Sí, la laguna de Venecia está situada al norte del Adriático y sus tierras son un cruce de caminos entre Italia y Oriente, entre el norte y el sur, entre la tierra y los mares. Ya, pero imagino que existiría alguna ciudad en aquellas tierras antes de Venecia, ¿no? Exacto, Salas. Es Aquilea, Padua. Ciudades ricas, hermosas y muy bien posicionadas. Por eso eran tremendamente ambicionadas por los conquistadores. Claro, y ya verás, en el siglo V, en el 5 ya, primero Alarico. ¿Alarico? Sí, y después Atila. ¿Atila? Sí, ese que se jactaba que a su paso no crecía la hierba. Llegaron allí, sembrando la destrucción y el miedo. ¿Y ahora qué hemos de hacer? ¡Esperad a la siguiente! Bueno, yo creo que lo mejor es reconstruir las murallas de Aquilea. ¡Otra vez! Los godos de Alarico ya las destruyeron 2 veces. Volvimos a construirlas. Llegó Atila con los hunos y las echaron por tierra. Incluso arrojaron sal de las salinas al suelo para que no volviera a crecer nada en él. Mi abuelo ya contaba cómo se alejaban hacia las salinas cuando veían acercarse un ejército. Incluso había algunos que ya comenzaban a construir allí sus cabañas. ¡Sí! Y los hay que no han vuelto nunca. Y hacen su vida en las islas. Y allí están pescando anguilas, vendiendo sal, que ese es buen negocio, ¿eh? Bueno, con el beneficio que obtienen, están acondicionando las casas de la laguna. Pero, ¿y no perecerán bajo las aguas cuando crezca la marea? Yo a esa gente, a esos pescadores, no les doy ni 5 años en esas chozas. ¿Pero qué se han creído? ¿Gaviotas? Mira, pues yo como vuelva a venir un ejército sediento de sangre y fuego, no pienso volver a poner a mi familia en riesgo. Allí que me iré a buscar refugio. Sí, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué palacio te vas a hacer? ¿Un palafito en un cañaveral? Sí, mira, cuando venga el siguiente ejército, allí nos veremos. A ver qué te parece entonces mi palafito. ¡Ya nos veremos! Y pocos años más tarde, las hordas ostrogodas de Teodorico volverían a asolar esas tierras, empujando a más gentes de tierra adentro a buscar refugio en las islas de la laguna. Como las aves marinas, creando su hogar sobre las aguas. Un lugar al que se llega huyendo
y del que no se parte del todo ya. ¡Qué bonito! Mira, ya verás. Mira. Sí. Mira qué lugar más hermoso. Sí. ¿Qué dirías tú que es? ¡Qué chulo! ¿Es una iglesia? ¡Sí! La iglesia del Hospedale de la Pietà. Un hospicio, un orfanato que recogía niñas. Ah. Y también tenía un torno para los bebés abandonados. Vaya, qué triste. Sí. Bueno, pero también fue una escuela de música. Ah. En ella enseñaban a leer música, a cantar y a tocar instrumentos a esas niñas, que así podían pensar en un oficio o en un futuro mejor. Pero bueno, a lo que voy. A ver si sabes, ¿eh?, quién era el maestro que enseñaba a estas niñas y que compuso para ellas gran parte de su repertorio. Me tienes en ascuas, Jacobo. Bueno, venga, un compositor veneciano famoso. Bueno, allí va pista. Le llamaban Prete Rosso. ¿Qué? El Padre Rojo. ¡Ah, el Padre Rojo! ¡Salas! Porque era sacerdote y pelirrojo. Ah. Monteverdi no era cura, ¿no? ¡Vivaldi! 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 Que compuso para ellas la gran parte de su repertorio, como te digo. Y lo compuso sobre las aguas de la laguna. Y estrenado por estas niñas que soñaban mecidas con la música de Vivaldi, con un futuro mejor. ¿Eh? ¿Qué mejor manera para soñar, Venecia? De Vivaldi tuvo que ser años después de lo de aquellos hombres que marcharon sobre la laguna, ¿no? Sí, 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 sí. 10 siglos más tarde, casi. Desde el siglo V y los primeros moradores, lo de Venecia fue un no parar. Luego, al siglo siguiente, en el siglo VII, vino Justiniano. ¿Quién? El Justi. Pero chica, ¿en qué siglo vive? El emperador de Constantinopla. Ah. Que agregó Venecia al imperio bizantino. Anda, pero si Venecia pertenecía a Bizancio, todas las mercancías de la ruta de la seda podían llegar hasta allí. Ya has estado bien, Sara, sí. Venecia se convirtió en el puerto de llegada de todas las mercancías y tesoros de Oriente, lejano, medio y próximo. Y también se convirtió en el puerto donde se cargaban todas las mercancías que iban de Europa hacia allá. Y no solo mercancías, claro. Mercaderes, libros, sacerdotes, dioses antiguos, costumbres lejanas, llegaban y partirían de Venecia hacia los confines del mundo conocido. ¡Ay! Oye, Jacobo. Dime, Salas. Entonces, eso de República Serenísima es un fake, ¿eh? ¿Perdona? Que sí es una trola.
No entiendo esta algarabía, maja. Que quiero decir que si lo de la República Independiente es una leyenda urbana. Leyenda urbana. Pero qué jerigonza más pintoresca hablas. Gracias. Leyenda urbana. Bueno, venga, volviendo a lo de la República Serenísima de Venecia. Sí. Eso fue un siglo más tarde, con la crisis iconoclasta. La crisis iconoclasta, ¿no? ¿Te acuerdas? No tengo ni idea. Ay, pero he estudiado griego y sé que iconoclasta es el que rompe imágenes, ¿no? Claro, por ahí van los tiros. Imágenes religiosas. Que en Oriente se les procesaba verdadera devoción, rayana la idolatría. Hasta usaban iconos como padrinos para bodas, bautizos, eso. Hasta que León III, el emperador de Constantinopla, quiso poner orden. Yo, León III, emperador del Imperio Romano de Oriente, declaro ilegal el culto a las imágenes de nuestro Señor, Nuestra Señora la Virgen y todos los santos. Que todas las imágenes empleadas en el culto hasta ahora sean confiscadas y arrojadas al fuego purificador. Y a vos, obispo de Roma, os ordeno que hagáis lo mismo con las imágenes idólatras de vuestros territorios. Y tened por seguro que si no obedecéis mis órdenes, habré de ir yo mismo en persona y destruiré con mis manos la impía estatua de San Pedro. Yo, Gregorio II, obispo de Roma y papa de la cristiandad, no he de acatar orden alguna de persona nacida sobre esta materia. El trono de San Pedro está solo sujeto al dictado del Espíritu Santo. Así pues, cejad en vuestro loco intento y dejad de masacrar monjes y personas cristianas en vuestros territorios. Y dejad de destruir imágenes santas que tanto ayudan a la devoción. Yo, el quinto Constantino de Bizancio, hijo de León III, ordeno que sean destruidas todas las imágenes de nuestro Señor, su madre la Virgen y todos los santos. Que ese culto pagano a las imágenes, ya sean tablas, pinturas o maderas, sea perseguido y se castigue con la muerte a los idólatras que no renieguen de ellas. Y esas reliquias y supercherías con que se ensucia nuestra religión sean incineradas o arrojadas a la mar. Y a ese impío que ahora rezonga sobre el trono de San Pedro, que ande prevenido, porque una tropa de mis mejores guerreros parte ya hacia Roma para que comprenda que mis órdenes han de ser cumplidas en cualquier parte del Imperio Cristiano. Yo, Gregorio III, sucesor del Papa Gregorio II, envío a vos, indigno sucesor de Constantino, bula de excomunión y proclamo herejía vuestro alocado intento de acabar con las imágenes santas. Con la autoridad que tiene el Santo Pontífice, cierro las puertas del cielo a cualquier cristiano sarraceno que ose seguir tan loco intento. A la par, invito a los cristianos de bien a luchar contra esa herejía que viene de Oriente, pues todos sus pecados les serán perdonados con la ayuda de Dios, quien, por cierto, ya se ha encargado de acabar con vuestros barcos en alta mar, esos que mandasteis contra su vicario en la tierra, por lo cual sea loado. Ay, pero menudo lío. ¿Y qué tiene que ver este lío de Roma y Constantinopla con Venecia? Vamos a ver. Las autoridades bizantinas iconoclastas fueron asesinadas u obligadas a huir. Entonces, en Venecia, ¿qué hicieron? Eligieron a un héroe local, Ursus, Ursus u Orso, y lo pusieron
al frente de la administración de la región y le dieron un título, Dux Dogo. O sea, que fue un poco improvisado, ¿no? Con todo este lío iconoclasta. Bueno, sí, puede considerarse improvisado, pero fue el nacimiento de toda una institución. Los dogos venecianos. ¡Hala! Gobernantes electos de la República, que llegó a durar más de 1000 años y tuvo 118 ocupantes. O sea que una lucha por las imágenes religiosas derivó en la independencia de Venecia. Bueno, sí, una independencia de relativa, pero puede decirse así, sí. Miles de obras destruidas, cientos y cientos de personas asesinadas en virtud a no sé qué juegos de poder. La crisis iconoclasta abrió para el mundo a lo que es Venecia. Y siglos más tarde, la gente daría fe del afán emprendedor de las gentes de la laguna que desde un pequeño trocito del Adriático fueron capaces de llegar a cualquier rincón del mundo conocido. O sea, que fue el miedo a la tierra lo que empujó a aquellos hombres primero a la laguna y de allí al mar. Claro. Pero en el mar también se encontraron peligros, ¿eh? ¿Dragones? ¿Bestias marinas? Sí, 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 sí. Piratas. Anda, pero es que a Venecia no le falta de nada. Los piratas de la costa dálmata. Titulazo para un peliculón. ¡Los piratas de la costa dálmata! Bueno, allá por el año 1000... el dogo Pietro II de Orseolo venció a los piratas en la batalla en un mar y tomó sus bases, afianzando el poder de Venecia sobre el Adriático. Luego, cuando llegó a Venecia, lo celebró con la fiesta de la Sensa, el matrimonio de Venecia y el mar. ¡Anda, qué bonito suena eso! ¿Sí? Porfa, Jacobo, cuéntame cómo fue. Sí, claro, será un placer. Mira, el dogo Pietro subió al Bucintoro. ¿El Bucintoro? Bucintoro. Es una galera lujosa oficial. Y después de rezarle a San Nicolás, el patrón de los marineros, pidiendo protección, arrojaba un anillo consagrado a las aguas mientras decía estas palabras. Te desposamos a ti, mar, en señal de verdadero y perpetuo dominio. Allá donde lleguen las aguas del Mediterráneo, llegará el poderío de Venecia.
Vaya, con lo bien que empezaba y al final, poderío, dominio. Bueno, bueno. Y mira, el estandarte que llevaba ese dogo en aquella batalla fue el que promovió que en la bandera de Venecia salga león. ¡Qué chula! Sí. Y oye, ¿por qué hay un león con un libro? Porque es el emblema de San Marcos, el patrón de la ciudad, cuyos restos fueron traídos aquí en el siglo IX por Buena de Maramaco y Rústico di Torcello. Rústico, tú bono, más no bono, ¿eh? Toda esta gente son amichitú y rústico. Yo no conozco, yo no conozco. Maestra señorina, esta señorina pregunta por el león. El león, el león, ahora nos conocen, Rústico de Torcello y Buono de Maramocco. Marco Polo sí conoce, ¿no? Marco Polo sí, verita, verita, Marco Polo. Siempre Marco Polo, siempre. Como si no hubiéramos venecianos en Venecia, ni mejores comerciantes. Ese Marco Polo sí que supo tirarse el guapo. Sí, aunque la verdad es que llegó más lejos que nosotros, Rústico. No trajo a Venecia joya tan preciosa como la nuestra. Señores, señores. Señores, no. Señorina, señorina octogenaria. A ver, por favor, ¿puede leer lo que pone allí en el libro que pone escrito? ¡Más rústico! ¿Cómo va a leer? Está muy lejos, muy lejos. Pone Pax Mixtim y Evangelista Deus. Que fue lo que el ángelo le dijo a San Marcos cuando lo vio caminando por la laguna. El ángelo se le acercó y le dijo... Pax Mixtim, Bueno, yo traduzco el resumo, ¿vale? Le dijo que se quedaría descansando en la laguna. Quizás fue por eso por lo que se fue a Alejandría y se quedó allí 800 hasta que los sarracenos llegaron y tomaron la ciudad. Ahí estábamos nosotros. Rústico es bueno. Comerciante veneciano de buen tono, ¿tú sabes? Que estábamos haciendo negocios por Alejandría. Comercio internacional. El asunto es que encontramos por allí las reliquias de San Marcos. El pobre, ahí tan a mano de los sarracenos que les entra una crisis iconoclasta y son capaces de tirarlos al mar. Ma, entonces, yo vi un ángelo. Lo que me dice. Ma di la verdad, Rústico, no fue ni nessuno ángelo. Fue un negocio, una promesa de negocio y bien que nos recompensaron después. Bueno, pero yo hice la voluntad del ángelo. El caso es que cogimos las reliquias de San Marcos y dejamos en su lugar a San Claudio. Bueno, que San Claudio nos perdone, pero algunos teníamos que dejar allí. Bueno. Y total que llevamos el cuerpo del santo al puerto. Y entonces la cosa comenzó a oler. Mamma mía, señores, señorina, cómo empezó a oler aquello. Empezó a oler tan fuerte y un perfume como si todas las especias de la ruta de la seda hubieran llegado allí en ese momento. Y yo comencé a rezar. San Marcos, per favore, no huelas allora que si no los sarracenos nos van a hacer reliquias a nosotros. Allí que se hicieron los guardias y estaban tirando todas las mercancías en busca de aquel olor tan santo. Entonces se me ocurrió el ardid. Bueno, fue a mí que se me ocurrió la idea. Y al ángelo que me acompaña. ¿Qué hacer? Bueno, ¿cómo va a tirar San Marcos al mar? ¡Hombre! ¡No! Abrimos la tapa donde iba
Y empezamos a poner allí carne de cerdo, chorizo, salchichoni, peperoni, salomillo, chuleta de cerdo. Y como sarraceno no come tocino, ¡no miraron de mano! ¡Ay, allora salimos de Alejandría con San Marcos! Pero entre el ajetreo y el vaivén del barco, a que nos quedamos dormidos antes de llegar a la laguna. Y ya íbamos a chocarnos contra los bajíos de la laguna. Cuando San Marcos se nos apareció, brillando y haciendo mucho ruido. ¡El Santo Despertatore! ¡Y nos despertó! Y cambiamos el rumbo. Y menos mal que nos despertó, porque si no acabamos en las aguas, bueno rústico de San Marcos. Total, que arribamos a Venecia. ¡Qué fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esa fiesta! ¡Qué fantástica! ¡Oh, qué alegría, qué recibimiento! Los venecianos tomaron las reliquias de San Marcos y construyeron una capilla al lado de Palazzo. Y andando el tiempo, esa capilla se convertiría en uno de los edificios más hermosos de la cristiandad. Y desde aquella plaza tan hermosa, las reliquias de San Marcos aún guardan recuerdo de bueno y de rústico, que como otros tantos comerciantes anónimos fueron capaces de llegar a esas tierras con productos de lejanas tierras, nuevas ideas, nuevos inventos, nuevas enfermedades, nuevas medicinas, sueños nuevos. No se sabe nada de mi vuelo. Ah, no sé niente de volar. La verdad es que estoy pasando un rato muy divertente contigo, Jacobo. Yo también estoy disfrutando mucho de la compañía, Salas. Bueno, y de las historias. Como Marco Polo, que cuenta no solo lo que vio, sino también lo que le contaron. Pero eso que tienes ahí no será el libro de las maravillas de Marco Polo. Bueno, sí, sí. En edición de bolsillo. Bueno, pues es que hay veces que me apetece darme una vuelta por Asia.
Bueno, o como decís ahora, dar un garbeo. Qué gracioso eso del garbeo. Ya es un poco vintage. Pintas, ya lo sé, pintas. Bueno, ¿y es verdad que el libro se escribió en la cárcel? Sí, así es. Mira, y no sé quién dijo que hay dos tipos de personas. Los que viven las aventuras y los que las cuentan y las narran. Y mira por dónde. La cárcel convirtió a nuestro intrépido aventurero en un delicioso narrador. Y qué suerte para Rustichello da Pisa ir a dar con él en la cárcel, ¿no? Bueno, sí. Y qué suerte también para Marco Polo, de que lo pusieran con un escritor. Imagínate en qué hubiera acabado la cosa si lo encarcelan con... yo qué sé, con un tejedor o con un tapicero. También es verdad. He oído que Marco Polo no fue el primero en realizar el viaje, que en realidad primero fueron su padre Piccolo y su tío Mateo, y que volvieron con una embajada del Gran Kan para el Papa. Eso es, pero cuando llegaron aquí el Papa ya estaba muerto y tardaron 2 años en elegir al nuevo, con que aquí que se estuvieron 2 años los Polo, pero pasados los 2 años volvieron para allá, con 2 dominicos, que la verdad es que se dieron la vuelta enseguida, y con un joven de 15 años, Marco. O sea, que los frailes le vieron las orejas al lobo y media vuelta. Bueno, la verdad es que entre las cruzadas y las luchas internas entre los árabes y los bizantinos, bueno, y los canatos mongoles que estaban llamando a las puertas. Eso no eran tierras seguras, ¿eh? ¿Y los polos viajaban tan tranquilos? Ellos querían llegar cuanto antes al imperio de Kublai Khan. O sea, ¿me estás diciendo que todo el mundo temía a los mongoles por salvajes y sanguinarios y los polos querían llegar cuanto antes? Sí, porque ellos no tenían miedo en esas tierras. Mira, ¿ves eso? Es una pieza, una pieza de oro que Kublai Khan daba a sus emisarios. Y con ella tenían asegurada alimento, cobijo y protección en cualquier parte del imperio donde la enseñaran. O como un pasaporte especial, ¿no? Fue una ocasión avisa oro, ¿eh? Sí. Bueno, pues el Kublai Khan le dio ese passepartout a Nicolás y a Mateo. Y también le daría esa misma paisa posteriormente a Marco Polo. ¡Vaya suerte! Bueno, pero también te tengo que decir una cosa, que a pesar de que los mongoles hicieron su imperio a base de sangre y fuego, también dieron mucha protección a los comerciantes que iban por la ruta de la seda, tanto que se vio muy revalorizada bajo su dominio. Ya en tiempos de Kublai Khan el imperio se extendía desde Oriente Próximo hasta Rusia, ¿no? Exactamente. Y Marco Polo habla maravillas del sistema de comunicaciones de los mongoles. Mira, el Kublai Khan había colocado postas cada 25 millas. Y así los emisarios oficiales podían cambiar de caballo y seguir el camino. Hasta podían hacer 250 millas al día. Como una red de posadas de cientos de miles de kilómetros. Y luego estaban los caravasares, donde llegaban los comerciantes. Normalmente no era el mismo mercader el que hacía toda la ruta de la seda. Los comerciantes intercambiaban las mercancías en los caravasares. Y así venían unos con nuevas mercancías y otros volvían con productos nuevos. Y el mismísimo Khan hizo que se plantara un árbol cada 2 pasos, a lo largo de toda la ruta de la seda, para que los mercaderes no perdieran el camino. Claro, o sea que casi toda la ruta de la seda dependía de los mongoles. Es que ya entiendo el interés de los venecianos en la embajada del Khan. No. No creo que fuera solamente el vil metal lo que les movió. Kublai Khan tuvo fama de ser una persona interesada por las personas de fuera de sus fronteras. Las artes, los libros, las historias, los hombres de fe. Kublai Khan era poeta. ¡Hala! Sí, incluso mira, el mismo Marco Polo habla de la persona más poderosa de la tierra por entonces con gran admiración. Mírale. Empe-
empezaré a hablar de los extraordinarios hechos y grandes maravillas del gran Khan que reina ahora. Kublai Khan, que vale en nuestra lengua señor de señores, y es acertado nombre, puesto que es el más poderoso señor en tierras, gentes y tesoros que ha existido desde Adán hasta hoy. Así lo demostraré en este libro, dando cumplida razón de ello. ¿Y lo demuestra? ¡Hombre, claro! Mira, el Khan viajaba sobre cuatro elefantes, en una estancia acomodada con alfombras, en la que podía recibir visitas y hasta viajar tumbado. Y cuando divisaba algún ave, detenía la comitiva. Y desde su pequeño palacio portátil soltaba a los gerifaltes. ¿Gerifaltes? Esos son aves de caza, ¿no? Sí, y así mandaba a sus aves rapaces a cazar. Y también nombra sus palacios, Sanadú. ¿Te suena Sanadú? Sí. Para el verano, que estaba lleno de hermosas aves nunca vistas por nadie y que habían cazado sus halcones. Y también habla de su palacio y su corte en Pekín. Que no puedes hacerte una idea de cómo era aquella familia. Padre, Kublai Khan. Esposas, 5 emperatrices, cada una con una corte de 300 eunucos, doncellas y sirvientes. 1.500. Marco Polo redondea en 10.000 sirvientes por corte, bueno, 50.000 sirvientes por casa. También tenía 22 hijos... 72.400. 22 hijos legítimos, cada uno con su corte. 7.407. 25 hijos legítimos de las concubinas. Y tenía 74.407. Tenía muchas amigas. La cita es literal. De las 10 doncellas que le eran entregadas cada año, dormía cada noche con 6. Y las reemplazaba por otras 6 al día siguiente. 735.400. ¡Para ya, Jacobo! Que esto parece la casa del Playboy. ¡Chica! ¡Playboy! ¡Mira! Pues imagínate lo que sería para Marco Polo, que procedía de la Venecia católica de 1270. Hoy ya debía alucinar en colores. Sí. Menudo shock, ¿no? Mucho choco. Un choco allí. ¡Buah! Sí. Bueno, y entre una corte tan numerosa, habían venido músicos de más allá de las fronteras. Hicieron disfrutar a esos corazones esteparios de músicas nacidas bajo otros cielos.
como, ¿qué digo yo? Que, claro, Marco Polo alucinaría, pero la gente que se leyera su libro debía flipar mogollón, ¿no? ¡Buah! ¡Fritaba mogollón! ¡Oh, sí, fritaban! Pero un montón. Bueno, y no porque Marco Polo solamente contara lo que vio, sino también porque también contó las historias que le contaron por aquellos caminos y por aquellas cortes lejanas. ¡Ah! Miser Polo, tú venir de tierras lejanas con gentes extrañas y costumbres torcidas. Tú decirme que en vuestra tierra no dejar mujer pelear en batalla. ¿Por qué no dejar a mujer pelear en guerra? Guerreras y guerreros, igual de buenas con el arco. Habilidad, no todo es fuerza. Nosotras, utilizar el arco desde pequeñas. Desde pequeña montar a caballo y recorrer estepas y luchar en guerras. Ah, Miser Polo, tú no conocer Cthulhu, ¿no? Cthulhu, princesa. La hija de Kaidu, sobrino del Khan. Cthulhu en tu lengua decir luz de luna. Cthulhu. Luz de luna, joya de mi sangre. Kaidu, señor de los guerreros y cobijo de tu pueblo. Estás a la diestra en mis batallas. La sangre del enemigo reluce en tu coraza. Ninguno de mis hijos es tan capaz como tú de dirigir un ejército o de gobernar una tierra. Tu ejemplo es mi espejo, padre. Cumplir tu voluntad, mi deseo. Así pues, sea testigo la corte toda de que te nombro mi heredera a mi muerte. Y así las tierras quedan pendientes de tu mano. Gracias por el ofrecimiento, señor. Mis hermanos tramarán contra esta disposición, pero cumplidme al menos un ruego. Lo que esté en mi mano. Sé que es costumbre en nuestro pueblo que el padre disponga al casamiento de sus hijos e hijas. Pero permitid que aquel que pretenda mi mano cumpla tan solo un requisito. ¿Ah? Me tenéis en ascuas, Cthulhu. Aquel que quiera casarse conmigo habrá de batirse en una lucha cuerpo a cuerpo contra mí. Si me vence, podrá pedir de ti mi mano. Si él es vencido, habrá de entregar 100 caballos a mis establos. Bueno, sea como disponéis, ¿eh? Nadie ha visto nunca historia como esta. Daremos que hablar en el futuro. ¡Y tanto! ¿Has visto, Miser Polo? Dime, ¿en tus tierras, princesas, elegir pretendiente luchando cuerpo a cuerpo, eh? Aquí sí. Y Cthulhu vencía siempre. Cthulhu era hermosa, era grande, era fuerte. Y dicen que sus establos llegaron a reunir más de 10.000 caballos. Cthulhu, hija mía, no nos cabe ni un corcel más en los establos. Mira, hoy ha venido el pretendiente que estábamos esperando, aquel heredero de ese reino que puede traer la paz a nuestras tierras. Es apuesto, hermoso, valiente y dulce. Hija mía, déjate vencer por una vez. Deja que sea él el que doble tu rodilla y agrande tu corazón. Bien veo que es hermoso, señor. Y su figura podría entrenzar 1000 canciones de amor en mi corazón. Pero no soy mujer que incumpla su palabra. Que me venza en batalla si quiere rendir mi corazón. ¿Y qué creéis que pasó en esa última batalla, eh? Que Cthulhu venció a aquel príncipe, que se fue triste, avergonzado y sin sus caballos. Y una doncella de palacio,
Dice que vio como una única lágrima se escurría por el rostro de Cthulhu, que volvía a sus aposentos para dormir siempre sola. Y aquella historia que le contaron a Marco Polo, de una mujer real de carne y hueso, y cuya vida y hazañas vienen recogidas en las crónicas de los mongoles, alumbraría años más tarde a una princesa oriental, Turandot. La de Puccini. La misma. Pero antes de ser una ópera, fue una obra de teatro de Schiller. Ya, pero en Turandot no luchaba cuerpo a cuerpo, le proponía tres acertijos, ¿no? Sí, sí, era una versión más edulcorada. Así avanzan las historias por los caminos, mezclando olvido y memoria, fantasía y realidad. Sí, y así las historias, que nos recuerda desde la cárcel un aventurero, aún mece en nuestros sueños, con un aroma de asombro y maravilla. Que Marco Polo tuvo que ver en su viaje muchas cosas que no había visto nadie antes, ¿no? Muchas. E imagínate el jaleo para nombrarlas.
semana más al concurso Adivina Adivinanza, lo que vio Marco Polo ninguno alcanza. Buenas noches. Bien, allí vamos con la primera. Una fuente que brota de la tierra, un aceite que no sirve para comer, pero sí para quemar y curar la sarna. ¿Qué es? Aceite, suelo, quemar. ¡Petróleo! ¡Eso es! ¡El primer Marco Polo! Muy bien. Primera persona en Occidente que habla del oro negro. Ahí va otra. Atención. Su mar está lleno de piedras diamantes. ¿Qué son las piedras diamantes? ¿Piedras diamantes? ¿Sirenas? ¡No! ¡Imanes! ¡Oh! ¡Claro! ¡Volvemos el Marco Polo! Ahí vamos con otra. Atención, allí viven unos hombres que moran en los árboles. ¡Orangutanes! ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Recupera el Marco Polo! Y vamos con otra. Unas serpientes tan grandes y con unos dientes tan grandes que son capaces de comer un hombre entero. ¡Fantasía! ¡No! ¡Cocodrilo! ¡Anda, claro! ¡El Marco Polo! ¡Uepa! Y así seguiremos contando cada semana las cosas asombrosas que vio Marco Polo y que nadie había visto aún en Occidente. ¡Qué viaje debió ser aquel de Marco Polo! Recorrer el Oriente Próximo, los canatos mongoles, la antigua Persia, el Califato. Fue el mismo camino que hizo Alejandro Magno. Lo que pasa que Marco Polo llegó más allá. Y dejó menos muertos en el camino. Sí, sí, sí. Y mientras Alejandro solo pretendía dejar huella de su vivencia, de su memoria, de que había estado allí, si llegó a fundar más de 30 Alejandrías. Sí. Alejandría la Mayor, Alejandría la Menor, Puebla de Alejandría, el Castillo de Alejandría. Bueno, Marco Polo solo pretendía guardar la memoria de lo vivido y escuchado. Guardar aquellos secretos y poder luego contarlos y compartirlos con todos más allá de los siglos y de los mares. Como por ejemplo esta noche, Salas. He leído que hay unos antílopes... No, unos carneros, que ahora se llaman carneros de Marco Polo. Sí, y un cráter en la luna, y un... meteorito también tiene su nombre en el firmamento. Ya. ¿Y estuvo mucho tiempo en prisión? Un año más o menos. Y no fue una prisión tan dura como luego dijeron. Fue una cosa más ligera, como... ¿cómo se dice ahora? Una... Un arresto domiciliario. Sí. Y personas y mercancías venidas de más allá del mundo conocido antes de Marco Polo hicieron de Venecia una de las ciudades más prósperas del mundo. Y con el lapislázuli y otros productos venidos de la ruta de la seda, los pintores venecianos darían al mundo la luz de otros colores, que cambiarían la forma y el color de la pintura de su siglo. Ah, Tiziano, Tintoretto, Veronés, Canaletto, soñaban desde la bruma de la laguna unos colores más vivos, más fuertes e intensos, como los que vemos en los sueños más vívidos. Luego ya llegaría la ruina, el carnaval, Casanova y tantas gentes que vio sus esperanzas y sueños reflejados en una laguna a la que ya nadie le veía ningún futuro. Alguien me dijo una vez que Marco Polo, al volver a Venecia de su viaje, iba vestido con un gran traje oriental, muy ostentoso, y que al llegar a su casa, rasgó las telas y de las vestiduras comenzaron a llover perlas y piedras preciosas. Sí, qué imagen más poética. Un aventurero que llega cargado de recuerdos. A su muerte, ya con 69 años, en el testamento dará libertad a su esclavo mongol Pedro. Y repartirá entre su mujer y su hija todos los recuerdos que aún conservaba de aquel viaje. Un saco de ruibarbo, telas y sedas del lejano oriente, un rosario budista y la paisa, aquella paisa que le dio Kublai Khan
y que le abrió tantas puertas de su interior. Como si algún día fuera a volver. Hoy, Jacobo, me voy a tener que ir. Mi vuelo sale en 10 minutos. Vaya. Sí. Bueno, pero espera. Perdona, Salas, me gustaría, antes de que te vayas, que leas, si no te importa, estos versos de un poeta enamorado de la ciudad. ¿Quieres? Será un placer. No pienses, Venecia, no, en lo que fuiste. Reír, cantar, beber, corta es la vida. Reír hasta que seca la garganta, niega paso a la voz enronquecida. Cantar hasta que el alba se levanta, que yace en el Adriático dormida. Opulenta Venecia, ríe y canta, señora de los mares, que la risa y la voz cubren el llanto. Cuando roba el tiempo tus pilares, deslustre la lluvia el áureo manto, risa y juego y festines y cantares rueden las horas del dolor en tanto. Tu ley sea el placer, ciudad gigante. Reír, cantar, beber, corta es la vida. Que en un festín espléndido y brillante duerme el pasado, el porvenir se olvida. Qué bonito, Jacobo. Bueno, me tengo que... ¿Jacobo? ¡Jacobo! Pero, ¿dónde se ha metido este hombre? El uniforme es verdad que era un poco raro, quizás no... ¿Jacobo? ¡Jacobo! ¡Jacobo! Yeah.